Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es hermano Miguel Arturo, en nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra tarde de enseñanza metafísica. Vamos a estrenar un libro. Vamos a estudiar el libro de Berna Skruidan, titulado, a ver, permítanme un momentito, les doy el título. Voy a tener que bajar un poco el volumen a la música. Vamos a estudiar los martes, todos los martes, el libro El hombre, su origen, su historia y su destino, según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca, y esta es una recopilación de nuestro ya conocido escritor metafísico Berna Skruidan. Dedicatoria. Este libro está dedicado a la Gran Hermandad Blanca por sus continuos esfuerzos para traer la iluminación a la raza humana y especialmente a los maestros ascendidos San Germán y el Morya, por obtener las dispensaciones que son la base para esta obra, a Guy W. Ballard y a Geraldine Inocente, sus mensajeros, y a los buscadores de la luz y la verdad por doquier. Reconocimiento. Le doy las gracias a mis primeros maestros, mis tíos Berta y Balta Revis, a mis otros maestros, William J. Kessier, mensajero nombrado por San Germán, quienes fueron testigos de muchos de los dictados dados por la hueste ascendida, y a mi esposa Annette, por su continuo apoyo por editar este libro. Prefacio a la edición revisada. Es con un sentimiento de profunda gratitud que le presento este libro al lector para su consideración. Gran parte de la información presentada nunca antes ha sido publicada ni ha estado disponible en librerías. Se trata de datos que los maestros de sabiduría no se les permitía revelar anteriormente. Aún almas iluminadas tales como Elena Petrovna Blavatsky, Mary Baker Eddy y Alice Bailey no tuvieron el privilegio de recibir ese reconocimiento, este conocimiento. ¿Por qué? Pues porque hasta 1930 solo se permitía dar este tipo de información en los retiros de la Gran Hermandad Blanca, la Hermandad de la Luz. Aún entonces habían restricciones. Toda la información fue dada frugal y gradualmente y velada de alguna manera. Del estudiante dependía sopesar el mensaje. Solo a estudiantes de un alto desarrollo espiritual se les permitía entrar a un retiro y después de alcanzar etapa intermedia de entrenamiento en el retiro, se les requería contraer un compromiso de servir a la causa de la hermandad, después de lo cual se le iniciaba. El 1 de enero de 1931, esta acción de la ley cósmica llamada ley oculta fue puesta de lado. Es posible ahora dar la enseñanza de los maestros ascendidos de manera sencilla y directa. No se requiere ya más esconder las verdades espirituales en leyendas, fábulas, mitos y parábolas. A la edad de 14 años me convertí en un buscador de la verdad y miembro activo de la iglesia, pero no fue sino hasta mucho tiempo después que algo me sopló que había más. Comencé por leer la serie de libros Vida y Enseñanza de los Maestros del Lejano Oriente de Bert Spalding, mismo que ya hemos leído,
del año pasado para estas fechas, si mal no, todavía empezamos a leerlo como a finales de agosto del año pasado, pero solamente leímos la tercera parte, porque es la que contiene la enseñanza. Los otros dos primeros libros más bien son la novela en sí. Después de leer los 5 volúmenes, le escribí al editor preguntándole si alguien había hecho alguna investigación sobre estos libros con respecto a algunas de las alegaciones que en los mismos se hacían. La respuesta fue negativa. Decidí dar inicio a mi propia investigación. En 1976 tuve la buena fortuna de conocer a Alice Schutz, quien había asistido a las conferencias y dictados del señor Guy Ballard en los años 30 durante la actividad I Am, Yo Soy, y quien había tenido el trabajo de escribir las lecciones fundamentales originales para dicha actividad. Luego, en los años 50, abandonó la organización y ayudó a registrar los mensajes que los maestros ascendidos enviaban a través de Geraldine Innocente, convirtiéndose en secretaria del Boletín Privado de Thomas Prince, una publicación semanal del Puente a la Libertad. Alice Schutz tuvo la deferencia de invitarnos a mi esposa y a mí a su casa durante una entrevista de 20 horas. Fuimos introducidos a las fundamentaciones de la enseñanza de los maestros ascendidos. Al confrontarla con la pregunta de por qué el público en general no sabía más acerca del tema, ella, refiriéndose a las organizaciones existentes, dijo que quienes lo dan no lo tienen claro y quienes lo tienen claro no lo dan. Esta visita estableció el momentum requerido para el trabajo que habríamos de realizar en el futuro. De allí en adelante continué haciendo investigación sobre la actividad I Am. De allí en adelante continué haciendo investigación sobre la actividad I Am, Yo Soy, y el Puente a la Libertad. Y el Puente a la Libertad. Estaba decidido a encontrar respuestas para las siguientes interrogantes. ¿Cuál era el plan original de los maestros concerniente a la actividad I Am, Yo Soy y a el Puente a la Libertad? ¿Por qué ambas organizaciones emprendieron un nuevo rumbo después de la ascensión de sus líderes respectivos? ¿Y por qué los dictados originales de los maestros dejaron de estar disponibles al público en general? Es posible verificar muchas de las sanaciones que le fueron atribuidas al señor Ballard. ¿Qué pasó en 1958? ¿Por qué no pudo llevarse a cabo el plan de los maestros de enderezar el eje de la Tierra? Gradualmente recibí las respuestas a estas preguntas. Pude entrevistar a muchos miembros del Consejo Ejecutivo original del Puente a la Libertad. Esto me permitió reconstruir el plan de los maestros en cuanto a cómo este consejo habría de cooperar en traer la Edad Dorada. Además, tuve la oportunidad de conocer al señor William Kessier, también conocido como Brother Bill. Fue él quien, en calidad de mensajero nombrado por Saint Germain, ayudó a preparar el camino para el señor Ballard. En una ocasión vivió en el sótano de la casa de los Ballard y me dio descripciones únicas y detalladas de la historia de la actividad I Am, Yo Soy, incluyendo sus diferentes políticas antes y después de la ascensión del señor Ballard. Nos hicimos buenos amigos y justo antes de su transición me entregó todos los documentos de su carrera espiritual. Entre sus documentos encontré un mensaje personal que le había enviado el amado Saint Germain, canalizado a través del señor Ballard, en el cual le prometía a Brother Bill
la ascensión al concluir esta encarnación por los servicios prestados. También encontré descripciones auténticas de muchas de las sanaciones que tuvieron lugar durante las conferencias del señor Ballard. Tanto el conocimiento que logré a través de estas entrevistas, como, quiero hacer una nota mía, estas conferencias que menciona Bernard Schröder, dice, encontré descripciones auténticas de muchas de las sanaciones que tuvieron lugar durante las conferencias del señor Ballard. Estas conferencias que dieron origen a estas sanaciones son las mismas que nosotros leemos cuando leemos el libro Luz de los Maestros Ascendidos. Y hay varios libros de estos discursos. Hemos leído Luz de los Maestros Ascendidos. Hemos leído Instrucción de los Maestros Ascendidos. Ese ya lo leímos. Queda uno que se llama Discursos del Ayam del Director Divino, también son estas conferencias. También nos queda por leer otro libro de conferencias que se llama Los Discursos del Ayam Yo Soy para los Hombres del Minuto. Para los hombres del minuto. Y me parece que hay otro que no recuerdo cuál es. Ya, también hay otro que se llama El maestro San Germán habla. Sí, que son preguntas y respuestas del maestro San Germán a los Ballard. No recuerdo si ya lo leímos. No, ese no lo hemos leído. Pues qué interesante y qué privilegio tenemos de poder estar leyendo estos discursos, sobre todo sabiendo que durante estos discursos ocurrían ocurrieron sanaciones físicas. Y me imagino que también sanaciones espirituales. Bueno, obligatoriamente tiene que ser primero una sanación espiritual para que se dé la consiguiente sanación física. Pues es un privilegio y es un gozo poder leerlas. Quizá nos toca un poco de sanación al leer esos discursos que sin duda están cargados del poder curativo de la presencia I am, yo soy. Así que debemos, aunque están dichas en un lenguaje un poco más elaborado, un poco más difícil de entender, como pueden ver en los viernes y los jueves que leemos Luz de los Maestros Ascendidos, está un poco, es un español un poco clásico o una traducción bastante literal del idioma inglés y cuesta un poco de trabajo, no puedes entender a la primera como esos otros libros que tienen muy buenas traducciones al español, pero vale la pena leerlos porque están cargadísimos de la radiación que Guy W. Ballard obtenía de los maestros ascendidos, en este caso del maestro San Germán, que era el que le dictaba en el momento de la conferencia, le dictaba lo que había de decir. Tanto el conocimiento que logré a través de estas entrevistas como el estudio detallado de los dictados originales me permitieron presentarle al lector el plan de los maestros para implementar una nueva edad dorada. Percibí por primera vez en 1977 las razones por compilar este libro. Fui inducido a ello por lo siguiente. Una investigación exhaustiva me llevó a la conclusión de que los mensajes recibidos a través de los mensajeros
Guy W. Ballard y Geraldine Inocente eran genuinos e internamente consistentes. Encajaban casi a la perfección, considerando que en algunas instancias los dictados habían sido dictados con 30 años de separación entre sí. Encontré que esto era realmente sorprendente. Durante años estuve buscando otros canales de los maestros, incluyendo a los que vivían en el extranjero, y comparé su testimonio con el que yo había estado investigando. Sencillamente no había comparación. Ninguno de los otros dictados siquiera se acercaban en sustancia a los mensajes dados a través del señor Ballard y la señora Inocente. Cada vez que quería presentar alguna información sobre eventos históricos antiguos, me encontraba con la necesidad de prepararme durante muchas horas. La información histórica estaba dispersa en docenas de publicaciones mensuales y libros que constituían la base para este trabajo. Era como armar un rompecabezas. Un rompecabezas de 5.000 piezas, por el cual, de completarse, podría contener la más inapreciable colección de datos históricos jamás ofrecida a la humanidad desde los días del hundimiento de la Atlántida. Percibí un reto mayor, una gran necesidad y una oportunidad aún mayor de escribir un libro de historia más que uno de ley cósmica. Varios buenos libros han sido escritos sobre la ley cósmica. Ninguno de los que conozco considera el tema de la historia en orden cronológico y detallado, ni basa su obra en los dictados de los maestros de sabiduría. La comprensión de la ley cósmica ayuda al individuo a comprender la importancia de eventos históricos. En muchas instancias pude mostrarle al lector no solo lo que había pasado, sino también por qué. En otras palabras, había una correlación entre la ley cósmica, la historia pasada, la presente y la futura. Percibí con una claridad cada vez mayor que el testimonio de un maestro ascendido. Percibí con una claridad cada vez mayor que el testimonio de un maestro ascendido es muy super. Percibí con una claridad cada vez mayor que el testimonio de un maestro. Percibí con una claridad cada vez mayor que el testimonio de un maestro ascendido es muy superior al de un ser no ascendido que tenga el don de la clarividencia. Solo un maestro ascendido puede leer correctamente los registros akáshicos. Estuve de acuerdo con el doctor Singh, quien afirmó en su libro Las Piedras de Atlántida que cualquier expansión explicativa de nuestra comprensión de la prehistoria tendrá un efecto crucial sobre nuestra civilización actual, quizás hasta sobre su supervivencia. Los mensajes de los maestros ascendidos contenían una fuerte advertencia que debería ocupar a todo individuo que actualmente vive en este planeta. Yo quería que la gente estuviera consciente del impacto de este mensaje. Los maestros afirmaron que estamos literalmente sentados sobre un barril de pólvora y que nos esperan ciertos cambios terrenales que afectarán a todos. No hay manera de impedir que estos cambios se den, pero aún así, la pérdida de propiedades y vidas pueden minimizarse. También afirmaron durante los años 1950 que el esfuerzo del puente a la libertad sería el último. Mi interpretación de esto es que a la Gran Hermandad Blanca le resultaría muy difícil lograr que el Tribunal Kármico le otorgara una nueva dispensación si el mensaje original dado en los años 30
y los años 50 no se utilizaba a plenitud. Este libro es un esfuerzo en esa dirección. Contiene un plan de acción originalmente propuesto por los maestros, el cual, de seguirse, aprovecharía a plenitud los dictados originales, disminuirían el impacto de los cambios terrenales e introducirían una edad dorada permanente. Obtener los mensajes originales resultó una tarea sumamente difícil y prolongada. En 1979, solo 4 personas tenían conjuntos completos del material del Puente a la Libertad y rehusaban deshacerse de ellos. Otro paréntesis mío. ¿Es realmente una gran deuda la que tenemos? ¿O de veras tenemos que agradecer el esfuerzo de Bernhard Schröder? Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Gracias a Bernhard Schröder se conoce todo acerca de los mensajes de Saint Germain y los maestros ascendidos, porque él rescató todas estas publicaciones, las rescató en su totalidad, ya que tanto las de los años 1930 como las de los 1950 respectivamente, los de la actividad IAM y los del Puente a la Libertad, quedaron fuera de circulación y no se volvieron a imprimir ni a distribuir después de desencarnados sus líderes. Y él, Bernhard Schröder, junto con Annette, se dio la tarea de buscar estos libros y recuperar a como diera lugar. Se entrevistó, como dice aquí, con los miembros originales. Una figura importante, y es la que menciona, Alice Schutz, que fue secretaria o transcriptora tanto de Guy W. Ballard en los 1930, como después también fue transcriptora de Geraldine Inocente durante el Puente a la Libertad. Sin duda, Alice Schutz es una importantísima y genuina testigo de toda esta información, de todos estos dictados de los maestros ascendidos. Y que bueno, también a Alice Schutz le debemos que ella haya transcrito en máquina de escribir manual desde las cintas magnetofónicas y desde apuntes, pues toda esta información de la nueva era, de la en la cual está basada, sobre la cual está basada, pues todo lo que hoy día circula con diferentes nombres, ¿sí? Todas las corrientes de la metafísica están basadas en estas enseñanzas. Y nosotros estamos estudiando las enseñanzas originales, en sus textos originales, y estamos hallando, pues, verdades que han sido distorsionadas al paso del tiempo. Ya para estos años 2020, pues sobre todo en Facebook, que así como es un invaluable medio de transmisión de las enseñanzas, pero también es un arma de dos filos, porque también hay mucho de las enseñanzas, hay mucha distorsión en las enseñanzas. Mucha gente toma estas enseñanzas y las reescribe, reelabora o escribe irresponsablemente sus propias interpretaciones, elabora sus propias versiones de estas enseñanzas, y definitivamente cada vez que
Cada vez que bebemos o nos tragamos completamente cualquier escrito que hallado en Facebook, porque contiene una figurita ahí, una foto ahí muy, muy, muy impactante, muy llamativa, pero bueno, no te mencionan nombres de autores, ni te mencionan fuentes bibliográficas. Y son escritos hechos, pues, quizá con, bueno, sí, con una buena intención, pero tiene mucho de la personalidad de quien lo está escribiendo. Nunca vas a poder hacer una exposición. O sea, estas enseñanzas, yo pienso, es muy difícil hablar, dar clase de estas enseñanzas sin no distorsionarlas, y con distorsión no quiero decir pues algo dañino, ¿no? Pero sí impregnarles tu propia visión, tu propia personalidad, pues. Claro que esto es cuestión de gustos, ¿no? Esto es cuestión de gustos, porque, por ejemplo, si tú, pues, si el público se identifica con esa visión del intérprete y le viene bien y lo entiende, pues de todas maneras siempre algo de la verdad de los maestros ascendidos va a llegar a ese corazón, al corazón de ese público en específico. Pero yo insisto, yo soy de naturaleza investigador y de profesión soy investigador, y yo no me quedo con satisfecho con cualquier información. Yo siempre me gusta ir al fondo de las cosas, investigar, certificarlo antes de beberlo y de tragarlo. Yo tengo que saber cuáles son los ingredientes, cuál fue el modo de preparación y si tiene una fecha de caducidad. Si no, no me lo trago. Solamente me trago, bueno, lo único que me trago, ya ni el agua, porque si no es agua purificada, si no es agua desinfectada, ya no te la puedes tomar. Bueno, solamente me trago, sin preguntas, todo lo que sepa a chocolate. Eso sí, todo lo que sean tortas con merengue y con todo lo que sea dulce, eso sí me lo trago sin preguntar cuál fue la receta. Bueno. Dice, ambas organizaciones, las cuales habían sido establecidas en base a las dos dispensaciones de la nueva era, rechazaron la petición que les hiciera por los dictados originales, haciendo caso omiso del hecho que yo era líder grupal en una de estas organizaciones. Si se es sincero, si se tienen buenos motivos y si se es persistente, los maestros de sabiduría proveerán. Después de un año de esfuerzo persistente, mi esposa y yo recibimos prácticamente la totalidad de los ejemplares publicados del Diario del Puente a la Libertad, The Bridge to Freedom Journal, los cuales considero el núcleo de esta enseñanza. Recibimos dos paquetes de diferentes personas. Cuando los abrimos, el material encajaba a la perfección. Cuando los abrimos, el material encajaba a la perfección. Lo que le faltaba a un paquete estaba en el otro paquete. No habían ejemplares repetidos y no faltaba ninguno de los 110 diarios que nos interesaba. Esta fue la primera prueba de que íbamos por buen camino.
Todas las dudas que pudiera haber tenido acerca de escribir este libro se disiparon por completo debido a ciertas experiencias que tuve en el monte Shasta. Fue allí en el sitio donde creía que el señor Ballard se había encontrado por primera vez con el maestro Saint Germain que recibí la confirmación que estaba buscando. Nunca olvidaré la manera en que esto ocurrió. Pues bien, diligentemente dimos inicio a la labor de catalogar y hacer referencias del material. Se prepararon miles de tarjetas de referencia. El lector puede estar seguro que todo el material sobre el tema de historia que se dio a través de los dos mensajeros mencionados aparece en este libro. La historia de este libro me recuerda un viaje a los Alpes europeos. Nunca se sabe qué esperar. Después de cada curva, siempre hay nuevos paisajes y campos que explorar. Según la ley cósmica, soy responsable por cada palabra escrita en este libro. De allí, este es un buen ejemplo de por qué no deberíamos publicar cualquier información que encontremos en Facebook, cualquier información metafísica que nos gusta, que nos llama la atención y la publicamos, sobre todo aquellos que somos publicadores compulsivos, que no entramos al Facebook a mirar las publicaciones de los demás, sino simplemente a compartir. Hay este tipo de publicadores compulsivos que publican, que el Facebook les sirve para publicar nada más y no leen nada. Todo lo que encuentran, creo que ni lo leen, ni se toman el trabajo de leerlo. Les llama la atención, les gusta y dicen esto, lo comparto. O lo tomo y lo publico. Hay, escuche estas personas, y yo me incluyo, existe una ley cósmica que nos hace responsables de todo lo que publicamos. Todo lo que publicamos y lo que repetimos se convierte en nuestras propias palabras. Hace algún tiempo, esto lo voy a comentar a manera de anécdota y de manera confidencial. Bueno, es una confidencia. No ha sido la primera vez. Varias veces yo he recibido mensajes de hermanos y hermanas, que no voy a decir los nombres, obviamente, porque pues los conocemos, preguntándome que qué quiere decir o que yo les explique lo publicado por otro hermano miembro del grupo. Hermano o hermana, ¿no? Y yo respondo ahí sí, aun cuando sean hermanos muy queridos, hermanas muy queridas, a los que siempre atiendo, yo les respondo, por favor, eso no yo lo publiqué. Una cosa es que sea que esta persona que lo está publicando sea miembro del grupo que yo encabezo, y otra cosa muy distinta, que yo tenga que responder por esa publicación. Así que, por favor, hazme preguntas solamente de lo que yo digo al aire en las grabaciones y de lo que yo publico. Porque yo no publico a lo loco y no publico no publico tontería y cualquier tontería que yo encuentre, por muy llamativa y solamente con el afán de llamar la atención o de crearme seguidores. No. Yo antes de publicar, antes de leerles un libro, yo me tengo que cerciorar de que hay alguien que responda por esta información. Así que, y ahora me encuentro con que hay una ley cósmica que apoya
esta posición. Así que aguas, ojo, cuidado con lo que publican, sobre todo cuando la gente ya les comienza a identificar como los miembros de un grupo tan compacto y tan bonito como este grupo que hemos formado entre nosotros. Ahora todos ustedes también comienzan a ser representantes de la Hermandad Blanca. La gente les empieza a identificar como representantes de los maestros ascendidos. Así que evalúen y examinen todo lo que publican respecto a las enseñanzas. Ustedes pueden publicar, uno mismo en su Facebook puede publicar lo que a uno se le venga en gana, ¿no? Las fotos de tus vacaciones, las fotos de tu primera comunión, las fotos de de lo que quieras. Pero en cuanto a metafísica, en cuanto al tema de metafísica, examina lo que vas a publicar. Porque la ley cósmica te hace responsable. Esas palabras, no puedes, a la ley cósmica no le vas a poder decir, pues es que así me lo encontré en Facebook y pues ahí me lo encontré y pues yo lo transmití, pues es metafísica, ¿no? Es metafísica. A la manera de Sammy, que en paz descanse. No, no. Al publicarlo lo haces tus propias palabras. Eres tú el que lo está diciendo, como yo en este momento, que soy muy consciente de que al estarles leyendo estos textos, soy yo, Carlitos Carrillo, el que las está haciendo propias y tiene que responder. Así que eso es hay una ley cósmica que te da este derecho y esta obligación, así como te da el derecho de decir esta enseñanza también es mi palabra, también te da la obligación de responder y explicarla y defenderla. Cuidado con lo que publicas. De allí que la exactitud absoluta y la congruencia con el texto original fueran consideraciones de primordial importancia. Igualmente no se hizo intento alguno de hacer que la información dada por los maestros encajara con teorías o estándares existentes. Por ejemplo, la historia de la vida de Jesús y María está basada estrictamente en los dictados originales. En ningún momento se utilizó la Biblia como referencia. Permítanme explicar brevemente lo que es un maestro ascendido. En términos sencillos, se trata de un individuo que estuvo encarnado aquí en la Tierra, pero que logró la maestría sobre este plano. Aprendió su lección, se convirtió en un ser divino y, por ende, no tuvo que volver a encarnar. Luego, después de haber ascendido a su cuerpo espiritual llamado la presencia I Am, yo soy, el maestro hizo la elección voluntaria de posponer su desarrollo ulterior, escogió permanecer y ayudar a la humanidad. Los maestros ascendidos son seres tangibles y reales, prestos a ayudar a la humanidad siempre y cuando se les pida que lo hagan. Entre los maestros más conocidos están Jesús, María, Moisés, San Germán, Gautama, Buda y Krishna. Son parte de un grupo de instructores mundiales que, desde la caída del hombre, han traído la palabra de Dios para iluminar a la raza humana. Los maestros piden que se les reconozca como una fuerza potencial para el bien común de la humanidad, pero no exigen
no exigen obediencia ni piden que se les adore. La Gran Hermandad Blanca no es una organización externa, solamente viviendo y expresando la expresión del ámbito celestial en el plano físico, mediante la autocorrección y la plena adoración al ser divino interno, puede un individuo llegar a asociarse con la hermandad. A ver, ¿cómo, con qué? Solamente viviendo y expresando la perfección del ámbito celestial en el plano físico, mediante la autocorrección de debilidades humanas y la plena adoración al ser divino interno, puede un individuo llegar a asociarse con la hermandad. La hueste ascendida orienta la atención del chela. Chela quiere decir estudiante, pero depende del estudiante tomar las decisiones correctas. No hay individuo que haya ascendido jamás sin la asistencia de un maestro ascendido. Más detalles a este respecto se dan en el libro Metafísica, 21 lecciones esenciales, que ya hemos leído. Estamos muy avanzados. De verdad que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Que en un año hemos dado un avance de casi 360 grados. La jerarquía de la Tierra consiste de seres ascendidos. La jerarquía de la Tierra consiste de seres ascendidos. Es posible comparar su estructura con la de una empresa como la General Motors. Una empresa como la de... ¿qué sería ahora? No sé. Huawei, de los celulares Huawei. Como, no sé, bueno, General Motors, ok, está bien. Para los de la antigua generación sabemos muy bien qué fue o qué es la General Motors. Siempre hay un nivel superior de supervisión. Los maestros ascendidos constituyen la inteligencia directriz de la deidad. Son los asistentes de Dios, así de sencillo. Algunos podrán cuestionar que un ser ascendido pueda contactar a un individuo encarnado en el plano físico y que logre transmitir claramente el mensaje. Esa pregunta tan difícil será contestada en el texto de este libro. Sin embargo, me gustaría decir aquí lo siguiente. Las iglesias ortodoxas reconocen que Jesús tenía un poder ilimitado. De ser así, ¿por qué es tan improbable que él pueda contactar a un individuo humilde, sincero e iluminado espiritualmente? A todos aquellos que estén buscando pruebas, puede que valga la pena mencionarles que 20.000 curaciones, muchas de ellas instantáneas, se le han atribuido al trabajo del señor Ballard en un periodo de 5 años. 20.000 curaciones. No es necesario tener una prueba mayor. La enseñanza de los maestros ascendidos es una mezcla armoniosa de enseñanzas occidentales y orientales. Complementa la conciencia de Oriente, la cual consiste primordialmente en adoración sin las suficientes obras, con las energías vitales de la conciencia de Occidente, la cual consiste primordialmente de obras sin la suficiente adoración. Es la enseñanza que fue originalmente registrada en el Nuevo Testamento. Es la enseñanza que fue originalmente registrada en el Nuevo Testamento.
Más tarde, según los maestros, la Biblia experimentó múltiples traducciones y fue embellecida por marcas personales. Los maestros han afirmado que el Génesis y todos los capítulos bíblicos restantes necesitaban ser reescritos. Esta vez el texto ha sido escrito por seres ascendidos. En relación a esto, el arcángel Uriel dijo lo siguiente el 16 de mayo de 1954. El Génesis y la totalidad de la subsecuente ley bíblica están siendo reescritos por completo. Se trata de una Biblia compuesta de las energías de los arcángeles, los seres cósmicos y los maestros ascendidos, la cual corresponderá a la totalidad de las civilizaciones que se están poniendo de manifiesto en este planeta Tierra. En este planeta Tierra. La enseñanza de los maestros ascendidos se para por sí sola y no es cristiana, islámica, judía ni hindú. Podrá ser llamada la raíz, la fuente de la verdad, de la cual se derivaron todas las religiones conocidas. Este libro nunca estará completo. La búsqueda continuará en tanto que un aspecto de la historia antigua del hombre, de la cual puedan derivarse lecciones, quede por descubrir. Es mucha la instrucción que se ha dado, pero igualmente es mucho lo que queda por hacer. Que haya estudiantes que deseen completar este libro. No todos quedarán convencidos por el mensaje contenido en la publicación. Indudablemente, será atacado. Algunos líderes de pensamiento ortodoxo establecido, tanto en el campo de la religión como de la ciencia, tratarán de ridiculizar y criticar partes de esta publicación sin jamás ofrecer una solución constructiva global. Recientemente, un científico moderno hizo precisamente eso, martillando sobre un punto en particular de una teoría global. Cuando el público le pidió que suministrara una evaluación global, él vaciló y dijo: «Afortunadamente yo no tengo que hacer eso». William James, un psicólogo pionero, afirmó: «Cualquier teoría es inicialmente atacada como absurda, luego se le admite como verdad, si bien obvia e insignificante, finalmente parece importante, tan importante que sus adversarios afirmarán que ellos mismos la descubrieron». Al estudiante sincero, la crítica pública de este mensaje no le importará. Él conocerá la verdad al invocar su presencia I am, yo soy, a la acción y al considerar el mensaje en su corazón. El único propósito de este libro es presentar. El único propósito de este libro es presentar para iluminación de la humanidad cierta información recibida de los maestros ascendidos en los años 30 y 50, información que, como se verá, se aplica a las condiciones actuales. Creo que los maestros ascendidos estarán observando de cerca lo que pasa de aquí en adelante. Puede que esta sea la primera vez en este siglo que alguien ha escrito un libro tan detallado sobre este tema. Me parece que el interés principal de los maestros no radicará en cuántos libros se vendan, sino en lo que los individuos hagan con la información que se les ha dado. ¿Quedará relegado a algún librero de la misma manera que los demás libros? ¿O agitará algún sentimiento y producirá un cambio en comportamiento y actitud? Al presentar este mensaje de los maestros, tengo la más sincera esperanza de que el lector reciba la luz y sea bendecido y prospere al caminar por el sendero de la iluminación y del servicio.
ya que es únicamente en este sendero que se puede encontrar la felicidad permanente. Fue en el monte Shasta que los esfuerzos de Saint Germain comenzaron, y fue en este santo monte que escribí una parte de este prefacio. Desde muy cerca de este lugar se continuará el esfuerzo. Bernard Schröder, 10 de abril del año 2000, apenas hace 22 años. Es bastante reciente este libro. Primera parte. La primera parte de este libro se llama El origen y la historia del hombre. Capítulo primero, la naturaleza de Dios. Pero esto lo vamos a ver el próximo martes. Por el momento no me queda nada más que agradecer sus donativos. Gracias por enviarme sus donativos a mi cuenta bancaria, también por Western Union y a mi tarjeta de Oxxo en México. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos mañana en la meditación. Les envío un gran abrazo de luz y que tengan la mejor de las noches. Se despide por hoy su hermano.